El ataque a la tablada. Caen el muro de Berlín y el bloque soviético. Estalla la guerra del Golfo. Menem llega a la presidencia. Atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Fin del apartheid en Sudáfrica. En enero de 1989, con el pretexto de parar una intentona militar, un grupo ultraizquierdista del movimiento Todos por la Patria, liderado por Gorriarán Merlo, asaltó el cuartel de la tablada. La descabellada acción solo sirvió para que los militares, tras una aplastante demostración de fuerza, revivieran el peligro de la subversión. También para que Alfonsín, debilitado por las huelgas y la inflación, sufriera un desgaste extra. El ministro de Economía, Juan Surruy, intentaba controlar la inflación, pero el austral agonizaba ante el dólar. Para aligerar el déficit, Rodolfo Terraño, ministro de Obras Públicas y Transportes, intentaba privatizar aerolíneas argentinas, pero los peronistas bloqueaban la operación con el pretexto de defender la soberanía. Domingo Cavallo, un economista y diputado integrante del bloque del justicialismo, recomendó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que limitaran sus créditos al gobierno argentino. Cuando ambas entidades anunciaron que no seguirían respaldando la política de Alfonsín, la economía quedó seriamente hackeada. En febrero de 1989, el gobierno devaluó el austral. La capacidad adquisitiva de amplios sectores se diluyó. Hasta el mismo Angelós, el candidato radical para suceder a Alfonsín, criticaba en su campaña la política económica del gobierno en procura de ganar votos. Así, la suerte del ministro Surruy estaba echada. Carlos Menem, que había desplazado a Cafiero en la interna peronista, prometía la revolución productiva y el salariazo. En ese clima se votó el 14 de mayo de 1989. La fórmula Menem-Duhalde del Partido Justicialista obtuvo un rotundo triunfo. A fines de mayo, la hiperinflación se tradujo en asaltos y saqueos a supermercados, que fueron duramente reprimidos. El cambio de gobierno debía ser el 10 de diciembre de ese año, pero Alfonsín no estaba en condiciones de continuar y renunció. El traspaso se concretó el 8 de julio, 6 meses antes del plazo constitucional. Habían pasado 60 años desde que dos presidentes elegidos democráticamente, uno saliente y otro triunfante, se habían traspasado el gobierno. Y era la primera vez en este largo y azaroso siglo que la continuidad democrática se daba entre dos presidentes de signo partidario distinto. De junio de 1989 en Pekín, la plaza de Tiananmen, la tradicional plaza de la paz celestial, se convirtió en un infierno de violencia y horror. Carros de combate del ejército chino ahogaron en sangre las manifestaciones pacíficas por la democracia y los derechos humanos. Se calcula que hubo más de 3.000 muertos y 60.000 heridos. El Max
máximo responsable de la masacre fue Deng Xiaoping, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A finales de los 70, el más que octogenario dirigente había impulsado reformas económicas, pero no políticas. Las manifestaciones, protagonizadas básicamente por estudiantes, comenzaron a mediados de abril con motivo de la muerte de Hu Yaoban, antiguo líder del Partido Comunista, que había defendido en 1985 la liberalización política. Los estudiantes se declararon en huelga en Pekín y otras grandes ciudades. Numerosos manifestantes ocuparon pacíficamente la plaza de Tiananmen y se declararon en huelga de hambre. El gobierno chino estaba interesado en dispersar a la multitud antes de la visita oficial de Mijaíl Gorbachov, el jefe de Estado soviético, pero cada vez se unía más gente. El 19 de mayo, un día después de que Gorbachov abandonara el país, los dirigentes chinos declararon el estado de sitio en Pekín. El 4 de junio, el día de la masacre, había en la plaza unas 100.000 personas. Comenzaron las depuraciones en el partido. Muchos perseguidos pudieron exiliarse, pero miles fueron encarcelados y 34 fueron condenados a muerte. La reacción internacional no se hizo esperar. Los gobiernos occidentales declararon el boicot a China, pero como siempre, la formalidad diplomática no frenó la masacre. A los 84 años muere el pintor Salvador Dalí, siempre excéntrico y genial. Las parejas homosexuales pueden casarse en Dinamarca con los mismos derechos que las parejas de distinto sexo. Gorbachov se reúne con Bush en Malta y se compromete a democratizar la Europa Oriental. 62 personas mueren en un atentado perpetrado por los narcotraficantes en Bogotá. El 9 de noviembre de 1989, Günter Jabowski, miembro del Politburó del Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental, o sea, del Partido Comunista, anunció en Berlín la apertura de las fronteras entre las dos Alemanias. El muro de Berlín fue demolido a golpe de pico por la propia gente. La ciudad estalló de alegría. Era el fin de 28 años de cemento, alambradas y represión. Animado por la política reformista de Gorbachov y por los movimientos democráticos de Polonia, Hungría y Checoslovaquia, en la Alemania comunista se había hecho fuerte el movimiento opositor. Apoyados por la Iglesia evangélica, los disidentes reivindicaban el fin de la censura y el excarcelamiento de los presos políticos. El gobierno reprimió con toda la fuerza del aparato policial y, sobre todo, de la temida Stasi, el Servicio de Seguridad del Estado. Pero cientos de miles de ciudadanos ganaron la calle y el gobierno no se atrevió a intervenir. A mediados de octubre, el Buró Político del Partido Comunista destituyó a Erich Honecker, presidente de Alemania Oriental desde 1976. Su sucesor, Egon Krenz, aunque anunció reformas, no convenció a la población. Las manifestaciones no cesaban. La apertura de las fronteras aceleró la caída de la Alemania comunista y la reunificación germana. Se produjo un efecto dominó. Entre 1989 y 1991, la oposición democrática se generalizó en los países del este. Los regímenes prosoviéticos fueron cayendo uno tras otro. Rumania llegó al borde de la guerra civil. En diciembre de 1989, Nicolae Ceaușescu y su esposa fueron juzgados y fusilados. Los dirigentes de los partidos comunistas de Bulgaria, Shishkov, y de Checoslovaquia, Jacques, fueron destituidos y se convocó a elecciones generales. En Albania, el presidente Ramis Alia inició reformas políticas y económicas y prometió elecciones libres. Los pueblos del antiguo bloque del Este acabaron con las maravillas inexistentes de un socialismo también inexistente.
pero la ansiada democracia sería un sueño tan legítimo como una realidad erizada de problemas y frustraciones. Por cuarta vez en la historia, Argentina llegó a la final de una Copa de Fútbol. Después de perder ante Camerún por 1-0 en el partido inaugural, la Argentina logró clasificarse para la segunda ronda, en la cual, gracias a un gol de Caniggia, venció nada menos que a Brasil. El artífice de la jugada fue Maradona, que se llevó tras de él a la defensa brasileña, dejando solo a Caniggia para que definiera la victoria. El arquero Taffarel cayó de rodillas ante el golazo argentino. Pero el triunfo más celebrado fue sin duda ante Italia, el local. Después de 120 minutos de juego, el conjunto de Bilardo empató 1-1. En la definición por penales, Goicoechea, que ya se había ganado título de ataja penales ante Yugoslavia, paró dos andanadas de Italia y Argentina se impuso por 4-3. Pese a jugar más de una vez con el tobillo casi enyesado, Maradona fue el buque insignia de la selección nacional. Pero en la final, por un discutido penal, sancionado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal Méndez, la Argentina fue derrotada por Alemania por 1-0. No importa, aunque salió segunda, la selección fue ovacionada en Plaza de Mayo y ahí donde debía ser, en el balcón de la Rosada. Adolfo Bioy Casares recibe el premio Cervantes. Los tenores Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo unen sus voces. El bel canto conquista a las multitudes. En Ruanda, las matanzas interétnicas entre Hutus y Tutsis horrorizan al mundo. El 8 de septiembre de 1990, en la final del Abierto de Estados Unidos, Gabriela Sabatini derrotó 6-2 y 7-6 a la que hasta ese momento había sido la número uno del tenis mundial, la alemana Steffi Graf. Desde que se consagrara campeona mundial juniors a los 14 años, Gaby no había dejado de cosechar triunfos. 70% de efectividad en 630 partidos. Una de las 10 primeras durante 10 temporadas. 25 títulos en single. Rutilante en el Masters de 1988. 4 conquistas en el Abierto de Roma. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. El 18 de noviembre de 1996, en Nueva York, a los 26 años, Gaby Sabatini diría adiós. Había llegado al techo de su carrera. ¿Y más arriba qué? Más arriba, y para siempre, la admiración de los argentinos. Una epidemia de cólera azota el Perú y amenaza el norte de Argentina. Cuatro
policías blancos agreden salvajemente a un ciudadano negro en Los Ángeles. El racismo sigue vigente en Estados Unidos. Se descubre en el Tirol suizo el cadáver congelado por los hielos de un hombre prehistórico. El 17 de enero de 1991, con ataques masivos sobre Irak, una fuerza internacional dirigida por Estados Unidos desencadenó la operación llamada Tormenta del Desierto. El 12 de agosto de 1990, el líder iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait. El emir kuwaití, un multimillonario no más democrático que su colega de Irak, huyó a Arabia Saudita. Saddam Hussein consideraba que Kuwait era una provincia iraquí, independizada por Occidente, para explotar sus riquezas petroleras. Al mismo tiempo, Saddam Hussein quería conquistar el liderazgo del mundo árabe. Las Naciones Unidas condenaron la invasión iraquí y exigieron su retirada de Kuwait. También fue decretado un embargo comercial. Las potencias occidentales, dependientes de los suministros petroleros de la región, vieron amenazados sus intereses. El presidente norteamericano George Bush envió tropas a Arabia Saudita, incondicional aliado árabe de Estados Unidos. Como respuesta, Saddam Hussein tomó como rehenes a ciudadanos occidentales para utilizarlos como escudos humanos en los lugares estratégicos y proclamó la Guerra Santa. El Consejo de Seguridad de la ONU dio un ultimátum a Saddam Hussein para que retirase sus tropas antes del 15 de enero de 1991. En caso contrario, la ONU procedería a liberar a Kuwait por la fuerza. En diciembre, Irak dejó en libertad a los rehenes, pero se negó a retirar sus tropas de Kuwait. Mientras tanto, la presencia militar de Estados Unidos ascendió a 430.000 hombres. Otros 18 países, árabes y occidentales, entre estos la Argentina, se sumaron a la ofensiva. Como las grandes potencias habían dado por terminada la Guerra Fría, la Unión Soviética hizo suya la decisión de las Naciones Unidas. El canciller iraquí Tariq Aziz y James Baker, el secretario de Estado norteamericano, sostuvieron nuevas negociaciones, pero la cuenta regresiva ya estaba por expirar. Al mando del norteamericano Norman Schwarzkopf, los aliados ensayaron las más modernas armas teledirigidas. La cadena norteamericana CNN tuvo el monopolio de la primera guerra televisada en directo. Desde sus casas, millones de telespectadores siguieron en sus pantallas lo que parecían fuegos artificiales. Costaba creer que esa pirotecnia dejara miles de muertos y sufrimiento. Irak no pudo hacer nada frente a la abrumadora superioridad técnica. Lanzó misiles contra Israel para atraer a los países árabes, pero se había quedado solo. La guerra acarreó grandes derrames de petróleo y el incendio de campos petroleros, lo que añadió un grave daño ecológico. Tras los bombardeos masivos, los aliados iniciaron una ofensiva terrestre. El 28 de enero, Irak, devastado, aceptó las resoluciones de la ONU y se retiró de Kuwait. El emir kuwaití pudo regresar a su país. Cierto de muchos de sus electores, incluyó en su gobierno a directivos de Bunge y Born, la mayor corporación privada argentina. Hasta el mismísimo ingeniero Álvaro Alzogaray, patriarca del liberalismo, se integraría al cuerpo de asesores de la Casa Rosada. Aún así, Menem tardó 2 años en dominar la inflación. Pese a que en octubre de 1990, Menem había promulgado un indulto amplio para militares y exguerrilleros, el 3 de diciembre, el teniente coronel Zeineldin protagonizó un nuevo intento carapintada en Villa Martelli. Los excomandantes seguían presos.
de diciembre, Menem indultó a los integrantes de las exjuntas militares y también a Firmenich y otros exdirigentes montoneros. Primera vez que se da un indulto en el mundo, en todas partes. En Uruguay hubo un indulto hace muy poco tiempo, ratificado por todo el pueblo uruguayo. Hubo indulto en España después del Tejerazo. Hubo indulto en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Los organismos de derechos humanos y en especial las madres de Plaza de Mayo repudiaron la medida. Domingo Cavallo concentró en sus manos todos los resortes de la conducción económica, incluidas las áreas de las obras públicas y de las relaciones laborales, y llevó hasta sus últimas consecuencias la política de liberalización económica. Y hemos rectificado nuestros errores, pero el rumbo sigue siendo el mismo, que no se engañen, por favor. El 27 de marzo de 1991, la ley de convertibilidad sustituyó el austral por el peso y estableció la paridad 1-1 de este con el dólar. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dieron su visto bueno. El envío de tropas argentinas a la Guerra del Golfo ratificó la alineación del gobierno junto a Estados Unidos. Se inaugura la represa de Itaipú, la más grande hidroeléctrica del mundo. El expresidente de la India, Rajiv Gandhi, muere víctima de un atentado. El satélite ERC-1 suministra datos sobre los cambios climáticos de la Tierra. El 25 de junio de 1991, las repúblicas de Eslovenia y Croacia se separaron de Yugoslavia y proclamaron su independencia. A finales del siglo, como en los comienzos, los Balcanes volvían a convertirse en un polvorín. La ruptura de la Liga Comunista en enero de 1990 puso fin a la cohesión entre eslovenos, croatas, serbios, bosnios, macedonios, albaneses y montenegrinos. Estallaron duros enfrentamientos nacionales, ideológicos y religiosos, azuzados por intereses foráneos. Rusia respaldó las aspiraciones serbias a hegemonizar todo el Estado, así como Alemania apoyó a Eslovenia y Croacia. La guerra civil estalló en los Balcanes. El ejército federal yugoslavo, dominado por Serbia, invadió Eslovenia, pero se topó con una enconada resistencia. A mediados de julio, las tropas yugoslavas emprendieron la retirada. En tanto, la guerra civil había estallado también en Croacia, entre fuerzas de seguridad croatas y milicias serbias. Con ayuda del ejército federal, los chetniks serbios conquistaron casi la cuarta parte del país. La población civil fue objeto de brutalidades sin parangón por parte de todos los bandos. Centenares de miles de personas fueron expulsadas de sus casas y lanzadas a los caminos o a las fosas comunes. En enero de 1992, la ONU desplegó 10.000 cascos azules, integrados también por batallones argentinos, pero no pudieron frenar la barbarie. La población de Bosnia-Herzegovina se componía de un 44% de musulmanes, un 17% de croatas y un 31% de serbios. Mientras los musulmanes defendían un Estado bosnio multinacional, los serbio-bosnios proclamaron su propia República Serbia de Bosnia-Herzegovina. Al frente estaba el presidente Radovan Karadžić y su comandante militar, el general Ratko Mladić. Los serbo-bosnios reclamaban para sí dos tercios de Bosnia-Herzegovina y su anexión a Serbia. Con ayuda de los serbios de Belgrado, conquistaron el 70% del territorio del país. Los serbo-bosnios iniciaron la limpieza étnica del territorio conquistado. Miles de mujeres musulmanas fueron violadas, mientras francotiradores serbios bloqueaban todo intento de socorro internacional. El mundo comenzó a tomar conciencia del genocidio. El 30 de mayo de 1992, la ONU decretó el embargo contra la nueva Yugoslavia y en febrero de 1993 se estableció en La Haya un tribunal internacional para juzgar a los criminales de guerra.
Alcaraz y Kim Mladic encabezaban la lista. En el verano de 1994, a fin de aliviar el embargo, la nueva Yugoslavia dejó de apoyar a los serbios de Bosnia. Pero los serbo-bosnios continuaron con su lucha. En mayo de 1995, secuestraron a casi 300 cascos azules y los mantuvieron retenidos en diversos puntos estratégicos. En julio de 1995, milicias serbias conquistaron los enclaves musulmanes de Srebrenica y Sepa. Internaron a todos los hombres en los campos de concentración y asesinaron brutalmente a miles de ellos. La OTAN intervino el 28 de agosto de 1995 tras un ataque serbio contra Sarajevo. La Alianza Atlántica bombardeó arsenales, estaciones de radar y puestos de mando serbios. Musulmanes y croatas aprovecharon para lanzar una ofensiva contra los serbios. Su ataque se detuvo en Banja Luka. Habían recuperado casi la mitad de Bosnia. El 21 de noviembre de 1995, en Dayton, bajo presión de Estados Unidos, Serbia, Bosnia y Croacia firmaron un acuerdo. Bosnia seguía siendo un estado soberano, pero quedó dividida en una federación croato-musulmana y una república serbo-bosnia. La OTAN, y ya no la ONU, era la garantía del proceso de paz. Estados Unidos se reafirmó así como líder del nuevo orden internacional. Causa estragos la erupción del volcán Pinatuba en Filipinas. La Asamblea General de la ONU elige al egipcio Boutros Boutros-Ghali como nuevo secretario general. El 19 de agosto de 1991, la agencia soviética TASS informó que el presidente Mijaíl Gorbachov estaba enfermo y que sería sustituido por el vicepresidente Gennady Yanashev. Un comité de emergencia se había hecho cargo del poder y proclamaba el estado de sitio. Los comunistas ortodoxos intentaban frenar con un golpe de estado las reformas de Gorbachov. Querían impedir la firma de un nuevo tratado de la Unión que otorgaba mayor autonomía a las repúblicas soviéticas. Los tanques ocuparon el centro de Moscú. Los moscovitas levantaron barricadas en las calles para detener a los tanques. Querían impedir que el parlamento cayese en manos de los golpistas. A la cabeza de la resistencia se puso Boris Yeltsin, que en junio había sido elegido presidente del parlamento. Yeltsin convocó a una huelga general y exigió el regreso inmediato de Gorbachov. Al día siguiente, frente al parlamento, se concentraron unas 50.000 personas. También en Leningrado, hoy San Petersburgo, la gente salió a la calle. En Moscú, la situación se agravó durante la noche cuando un tanque arrolló a tres manifestantes. Sin embargo, las movilizaciones se intensificaron al día siguiente. Yeltsin contaba a su favor con la resistencia del ejército a reprimir al pueblo. El 21 de agosto, sin apoyo militar ni popular, los golpistas se rindieron. Al mediodía, los tanques se retiraron y quedó disuelto el comité de emergencia. Por la noche, Gorbachov regresó a Moscú, pero el poder ya había cambiado de manos. Gorbachov fue humillado por Yeltsin en el parlamento. El Partido Comunista fue prohibido y varias repúblicas soviéticas se independizaron. El 5 de septiembre, el Congreso de Diputados anunció la disolución de la Unión Soviética, que en diciembre de 1991 fue sustituida por la Comunidad de Estados Independientes. En la Plaza Roja, ni la momia de Lenin se sonrojó. Bajo
el gobierno de Menem, con 2 años y 4 meses de diferencia, fueron perpetrados los 2 atentados con mayor número de víctimas de la historia argentina. En los 2 casos, el blanco fue el mismo, la comunidad judía. En marzo de 1992, una explosión destruyó la Embajada de Israel en el centro de Buenos Aires, dejando un saldo de 30 muertos y más de 200 heridos. Evidentemente, el estallido era el eco en el país del lejano conflicto del Medio Oriente, pero por la envergadura del hecho, también era evidente que los autores habían contado con apoyo local. La llamada conexión interna fue y aún sigue siendo uno de los enigmas sin resolver. El 18 de julio de 1994, con un saldo de 86 muertos y más de 300 heridos, la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, sería el siguiente objetivo de esta saga de terror. Pero esta vez ya no sería el eco de un conflicto extranjero, sino de un odio tan antiguo como irracional, el antisemitismo. En este, como en el anterior atentado, las promesas oficiales de una investigación exitosa no llegaron a concretarse. Al culminar el siglo, después de tantos siglos y siglos de odio, si algo sigue en pie entre las ruinas, ese algo es la memoria. La Cumbre Iberoamericana de Madrid reúne a los mandatarios de España y América para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento. La Torre de Pisa es sometida a reparaciones. Su singular inclinación amenaza con acatar la ley de la gravedad. El virus Michelangelo hace cundir el pánico en las computadoras. Barcelona se vistió de gala para albergar los Juegos Olímpicos de 1992, que se iniciaron el 25 de julio con un espectáculo multicolor que fue seguido por más de 1.300 millones de personas a través de la televisión. Casi 10.000 deportistas se disputaron 257 medallas de oro y deleitaron con nuevos récords a los 65.000 espectadores. El atleta norteamericano Carl Lewis ganó por tercera vez consecutiva la medalla de oro en salto de longitud. La estrella de las pruebas de natación fue Yevgeny Sadovyi, de la comunidad de estados independientes. Ganó 3 medallas de oro en 200 y 400 metros libres y en 4x200 de estilo libre. La norteamericana Gail Devers consiguió un triunfo singular al obtener la medalla de oro en la prueba de atletismo de 100 metros tras superar una enfermedad que un año antes la había llevado al borde de la muerte. Para los Juegos, Barcelona echó mano a los recursos más innovadores de la arquitectura. El polivalente Palacio de San Jordi en forma de tortuga, obra del arquitecto japonés Arata Isozaki, fue construido de tal manera que no necesita luz artificial, puesto que la luz natural entra por centenares de cúpulas. Barcelona realzó su condición de ciudad mediterránea con la construcción de la Villa Olímpica a orillas del mar.
17 de marzo de 1992, en Sudáfrica, casi el 70% de los blancos con derecho a voto se pronunciaron por la abolición del apartheid. Terminaban así largas décadas de odioso racismo. Hasta entonces, la población negra había sido excluida de las elecciones. Vivía recluida en guetos y en distritos segregados, y el salario era muy inferior al que cobraban los blancos. Las continuas protestas eran brutalmente aplastadas. Esta política costó a Sudáfrica el aislamiento internacional y en 1974 la expulsión de las Naciones Unidas. Pero todavía haría falta casi un cuarto de siglo hasta que se divisara el fin del apartheid. En agosto de 1989, Pieter Botha dimitió y Frederick de Klerk se convirtió en el nuevo presidente. En febrero de 1990, de Klerk legalizó el Congreso Nacional Africano, partido mayoritario negro, y liberó a su líder, Nelson Mandela, preso durante 20 años. La ultraderecha racista azuzó los enfrentamientos entre las diversas etnias negras a un riesgo de provocar una guerra civil. El partido Inkatha de derecha fue lanzado contra el izquierdista Congreso Nacional Africano. Nuevas muertes se sumaron a las producidas en tantos años de lucha. Bajo presión internacional, la transición siguió su curso. El gobierno de de Klerk, el Congreso Nacional Africano y otras organizaciones aprobaron el 17 de diciembre de 1993 una constitución provisoria. El gobierno de de Klerk seguiría en funciones, pero bajo la supervisión de un consejo, integrado por diversos sectores políticos. En 1994, nuevas elecciones permitieron a todos los sudafricanos emitir su voto. No fue fácil, ya que la mayoría negra no estaba familiarizada con el proceso electoral. Se inició una campaña informativa sobre el derecho al voto y el significado de las boletas y las urnas. El 24 de abril de 1994 se celebraron las primeras elecciones libres en Sudáfrica. Como se esperaba, ganó el Congreso Nacional Africano. Nelson Mandela se convirtió en el primer mandatario de Sudáfrica que no era de raza blanca. En 1989, Tenzin Gyatso, más conocido como Dalai Lama, recibió el Premio Nobel de la Paz. Fue un reconocimiento a su lucha pacífica por la libertad del Tíbet y la defensa de la tradición cultural de su pueblo. Non-violence action. Anexionado por China en 1951, el Tíbet siempre se había resistido a la ocupación y no renunciaba a volver a ser una nación libre. A pesar de que muchas veces las manifestaciones de su pueblo adquirían un carácter violento por la represión china, el Dalai Lama, máxima autoridad de la religión budista en el Tíbet, era y seguiría siendo un adalid de la resistencia pacífica como único camino para la liberación. El 29 de junio de 1990, al cumplirse el centenario de la muerte del pintor Vincent van Gogh, se celebraron en Holanda dos grandes exposiciones en su honor. Más de 1,5 millones de visitantes admiraron las pinturas de Van Gogh, que vivió en la más absoluta miseria, aunque sus cuadros hoy se cotizan con precios multimillonarios. El 21 de noviembre de 1990 llegó a su fin la Guerra Fría. La Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa se clausuró con la firma de la Carta de París para una Nueva Europa.
En ella, 34 jefes de Estado, entre ellos los de Estados Unidos y de la aún existente Unión Soviética, declararon: la época de la confrontación ha terminado. Fue un giro geopolítico que pocos esperaban. 45 años de bipolaridad cedían paso a un autoproclamado nuevo orden internacional. De la paridad al tercer milenio. En el próximo video, Menem privatizará, flexibilizará y obtendrá la reelección. Pero no se salvará de que la alianza le dé un susto, aunque menor al que viven los argentinos con el ajuste. No susto, sino horror, darán los casos María Soledad, Carrasco y Cabezas, pero nada seguirá igual. Tampoco en el Medio Oriente, donde israelíes y palestinos se darán la mano, mientras los integristas de ambos bandos desintegrarán la esperanza. En tanto, globalizado como un shopping, el mundo hablará de Lady Di. Sin embargo, y nunca mejor dicho, el Papa irá a Cuba, donde verá grandes muestras de fidelidad.